Y el Colegio Santa Teresita realizó el Festival de Teatro Teresiano en el municipio de Arauca. 16 obras de teatro se presentaron en el Auditorio de Acedal. Con un desfile por las principales calles de la ciudad, el Colegio de Santa Teresita, el municipio de Arauca, dio apertura del Festival Teresiano de Teatro en la capital araucana. Aproximadamente unas 16 obras de teatro participaron. Sí, estamos inaugurando el Festival Teresiano de Teatro, su versión número 29 en la categoría infantil y versión número 90 en categoría juvenil, teatro callejero. Ya con la participación de más de 19 obras de teatro que se han preparado para esta edición. Esperamos pues que el día viernes, a partir de las 7 de la mañana en el Auditorio de Acedal, iniciemos con los niños más pequeños y luego en la plazoleta de la alcaldía en las horas de la tarde para deleitar al público de todas estas obras. El rector de la Unidad Educativa de Santa Teresita, Nelson Gauta, manifestó que se entregarán algunos premios a los ganadores. Sí, gracias al apoyo de la gobernación del departamento y de la alcaldía del municipio de Arauca, pues se puede entregar unos estímulos que, si bien es cierto, no son muchos, pues así incentivan a los chicos a que lo hagan mejor que en cada uno de sus grupos. El docente aseguró que son 29 años organizando el Festival de Teatro Educativo. Son 29 años ya que lleva la institución organizando el Festival de Teatro, apostándole a las artes, no solamente el teatro, sino la música, como un complemento a la ciencia. Siempre nosotros planteamos esto como una estrategia pedagógica y pueden ver ustedes pues la alegría que se ve en los chicos cuando hacen esa representación de la realidad tan bonita como es el teatro. Las obras de teatro se presentaron en el auditorio del Sindicato de los Maestros de Acedar, en la capital araucana.